Charla técnica, les vamos a pedir a todos los ciclistas si se pueden acercar un poquito para acá. ¿La tuya? Sí, dale. Y decirles también que en la parte de ruta en donde vayan corriendo bicicletas, el ciclista va a quedar descalificado. ¿Sí? Más que nada, los ciclistas por ahí, si me están escuchando ustedes, para que hablen con su correr, sobre todo a los auxilios, les pedimos en la parte de ruta ningún vehículo de auxilio puede adelantarse. Acompaña, ningún vehículo de auxilio se puede adelantar. Buenas tardes, gracias por acercarse a un evento más que estamos realizando. Comentarles un poco que la competencia va a ser neutralizada unos 3 kilómetros hasta salir casi fuera de lo que es zona urbana. La camioneta que va adelante va a ser la largada, va a ser en movimiento. Así, bueno, cuando ellos bajen bandera ya va a quedar habilitada la carrera. Son aproximadamente 13 kilómetros por ruta, donde se va a ingresar a la zona de huella, que hasta ahí ya, bueno, son unos 5 kilómetros más o menos de huella. Y aclararle un poco que en el kilómetro 17 más o menos, que es zona empalme que nos conocemos, hay una pasada que es media ajustada, donde hay banderilleros, digamos, que le va a pedir que bajen un poco la velocidad, que respeten un poco, porque es el paso unitario más que nada. Después, bueno, gran parte está señalizado con banderines, cinta rosada. En los lugares por ahí más confusos hay gente de banderillero. Y bueno, esperemos que no hayan complicaciones y que salga todo lindo el evento. No sé si alguno tiene alguna consulta o algo. ¿Se llega después acá? Sí, la llegada es acá. Largada y llegada es acá. Por favor, lo único que le vamos a pedir es que por ahí respeten un poco la neutralizada, digamos, que no superen la camioneta para evitar accidentes y eso de la salida por ahí, que son, se cruzan.
100 metros de carrera, vamos preparando los aplausos. Baja la bandera, cuando se va a abrir. Martín Garino de Malinchao, fuerte el aplauso. Acá se nos unió otro. Empecemos cuando ya esté sobre los últimos 100 metros, Silvana, que la podamos recibir con un fuerte aplauso. Es su primer carrera y esperamos que siga participando de muchas más carreras. Ahora sí, bajamos la música, aplaudimos fuerte, últimos 100 metros para Silvana Gacitúa. Ahí está conquistando la bandera cuadro. ¡Bienvenida, Silvana! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! Ahora, 13 minutos, 12 segundos. Luciano, no, perdón, Sebastián. Ah, pará. Se me confundieron acá la hoja. Disculpen. Estábamos con la categoría máster A. Segundo lugar, ahora sí, 1 hora, 13 minutos, 12 segundos, Sebastián Laurín. Categoría Master A estamos, entonces. Primer lugar, 1 hora, 11 minutos, 49 segundos para Luciano Laurín. Thank you.
Martín Gariglio de Maquinchao. Fuerte el aplauso para Martín. Ahora sí, con 1:10:59. Primero en su categoría, primero en la general. Fuerte el aplauso para el jacobacino Daniel Martínez. Segundo lugar, Néstor Martínez y Juan Carlos Luis con el primer lugar. Señora Juliana Noencafil. También se lo lleva para el mar, pero él es de la meseta. Fuerte el aplauso para Juan Horacio Eckerman, 1:15. Thank you.
segundos. Fuerte el aplauso para Ricardo Celebrino. En el segundo lugar, con 1 hora, 27 minutos, 35 segundos, el señor Ricardo Williams. Y con 1 hora, 22 minutos, 20 segundos, se quedó con el primer lugar de esta categoría, el señor Jorge Collir. Como